el camino ancestral de los muertos. La famosa cruz de los muertos. Que aquí hubo una batalla entre gigantes y humanos. Puentecito ancestral. Creo que esto era un molino. Huele fresco, húmedo, natural, a rama, canela, a champiñones. Lo mejor es la odor. Exacto. Ok, por aquí hay huellas de dinosaurios. Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Yo soy Beso, sean todas y todos bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cuántos días? Hace mucho que no nos vemos así de cara a cara, ¿verdad? Ando un poquito perdida. Ya más adelante les contaré qué ha pasado con mi vida, qué está pasando por aquí, que ando bastante perdida. Pero bueno, adelantarles que mucho estrés y espinillas. Pero bueno, avanzando la vida bien. Estamos en la montaña. Hemos venido a pasar 2 días aquí con los suegros. Está súper rico, aunque la nieve se derritió. Por ahí atrás queda un poquito todavía, pero bueno, ya todo está derretido. Más tardecito iremos a hacer una caminata, una randonée, como siempre. Ya almorzamos y todo. Llegamos cansadísimos y con hambre, así que comimos de una vez. Pero bueno, vamos, ahora es la hora de la siesta, mis suegros están haciendo la siesta y luego iremos a caminar. Así que se me ocurrió por qué no grabar un poquito, ya que hace mucho que no estoy por aquí, por YouTube, compartiendo con ustedes. Y de verdad que me hace falta, me hace mucha falta, pero era tiempo de estar en mí, de ocuparme de mí y de dejar de estar afuera, como yo le digo, y estar más adentro. Ha sido una etapa de mucho aprendizaje, de mucho autoconocimiento, que más adelante les compartiré. Pero bueno, que sepan que estoy bien por aquí, bastante bien. Y nada, a ver qué les puedo mostrar de estos días que estaremos aquí en la montaña. Y nada, con mucho amor de aquí para ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, aquí estoy en el chalet pequeño donde vamos a dormir. Ya está entrando en calorcito. Hace un ratito que encendimos la chimenea para que caliente aquí el lugar. Y bueno, una vista rápida, aunque yo siempre les he mostrado los chalets. Tengo un montón de videos que pueden ver aquí. Se los intentaré dejárselos aquí debajo y en la descripción. Aquí arriba en el ahí y en la descripción. Pero bueno, aquí está la habitación. Rapidito una vista, aquí está el toilet, la ducha, como siempre ya saben en Francia, el toilet va separado de la ducha, siempre, 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 duchita, y aquí la pequeña cocinita, y una mesita, y la vista afuera, que como ya ven, se ve bastante frío, porque sí está frío, pero la nieve se derritió, por ahí hay nieve, no sé si ven el blanco allá, 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 allá. Ya, en el fondo. Y bueno, nada, compartirles un poquito, estar con ustedes aquí, que de verdad me hace mucha falta, hace mucho que no grabo, pero necesitaba ese tiempo para mí, para sanar muchas cosas, para concentrarme en mi energía, en mí, sobre todo, que como que me había olvidado, y recobrar fuerzas y venir con más fuerzas. Traigo cosas muy lindas para acá, para el canal. Así que, bueno, esperen cosas muy bonitas. Y bueno, a ver qué más puedo mostrarles. Creo que iremos a hacer el Camino de los Muertos más tardecito. Es un camino bastante duro porque es primero bajando, pero luego hay que subir todo ese camino. Y es bastante durillo, pero es bueno para la salud y para entrenar el cuerpo. Como siempre, ustedes saben que las randonées con mis suegros son... son subidas, siempre hay una subida, una lomita, una cosa, siempre son subiendo. Entonces nada, nos vemos, todo el mundo hace la siesta, así que después de la siesta nos vemos más tardecito, ¿sí? Bye, contenta de por fin estar de nuevo y compartir con ustedes.
Bueno, este es el camino de los muertos, el camino ancestral de los muertos. Por aquí traían a los muertos cargados hasta más abajo, que hay una cruz donde ellos hacían como que la ceremonia. Y más adelante les muestro. Imagínense caminar todo esto con un muerto al hombro. Ay, ay, ay. Me encantan estos caminitos así, ancestrales. Mientras más uno se mete en el bosque, más bien se siente, más hay una paz, hay una energía, hay una potencia, hay una, no sé, una sensación que se encuentra en la naturaleza, que solo la naturaleza puede aportarnos. Es maravilloso. Estoy muy contenta de estar aquí en este día. Muy contenta de venir a caminar el camino de los muertos. Y sentir también que se siente caminar entre el bosque. ¡Ah, qué rico! Miren qué bonito. El maravilloso musgo. Aquí está súper mojado. Por aquí hay un puentecito hecho por los ancestros. Y baja el agua de la montaña. Agua rica de la montaña, de la cima. Super. Quand j'étais petit, ma maman, je venais tous les jours à Massego. Ok. Dice mi suegro que cuando él estaba pequeño, él venía con su mamá a buscar agua a ese nacimiento ahí de agua con su mamá. Imagínense con los galones de agua, bajar a buscar el agua y subir para arriba. Oh, wow. Miren qué hermosura. Miren qué bella es la naturaleza. Miren qué hermoso es el bosque. ¡Gracias! Si hace mucho que no sales y no sé, sientes que hace mucho que no te pasa nada bueno, nada positivo, ve al bosque. Ve al bosque y vas a ver cuánta magia, cuánta maravilla. Y aquí está la cruz, la famosa cruz de los muertos. Aquí traían los muertos. Y rezaban y eso. Ah, miren lo que me enseña mi suegro. ¡Oh! ¡Un pechichoso que viene a morirla! Un pajarito que vino a morir aquí. Al lado de la cruz. Ah, eso es una señal. Vivi, repose un peu, petit oiseau. Que el Señor soit avec toi. Resta, ¿cómo se dice? Resta en paz. ¿Cómo se dice en español? Descansa en paz, pequeño pajarito. ¿Cuál otro? Que Dios esté avec toi. Que Dios sea contigo. Dios esté contigo. Amén. Ah, tu alma se fue al cielo. Y bueno, aquí traían los muertos y entonces hacían su oración y bueno, y luego seguían el camino por aquí, hacia abajo, y hacia allá está el cementerio donde los enterraban. Y luego ya subían todo el camino hacia arriba, hacia el pueblo. Es la fuerza de mi vida. ¿Cuál? Es muy buena de caminar. Sí. Corre, corre, corre. Hay una cascada. Ahí está. Nosotros siempre venimos en verano a bañarnos aquí al río, más abajo. Lo malo de venir al río es que como es bajando, tú bajas, te bañas en el río y cuando llegas a tu casa ya estás sudado de nuevo, porque la subida es bastante dura. Miren qué hermosura. Me encanta el musgo con las hojitas
y el verde. Qué bello. Dice Matt que les pregunte si ustedes saben qué significa o qué es esa gran roca. Aquí, vamos a enseñarle aquí. Miren las marcas, a ver quién puede adivinar qué es y por qué. Y donc ça, tu vois, ici il y a une bataille gigantesque entre des géants et des hommes. Et ça c'est le pied d'un géant fossilisé. Oye, man, que eso es el pie de un hombre gigante. Que aquí hubo una batalla entre gigantes y humanos y esa es la huella de un gigante que pisó aquí. Pero mentira, o sea, las marcas son porque antes se usaban como que unos bastones en no sé, en acero y tallaban la piedra, pum, 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 para despegar la piedra y con esa piedra construir las casas. Es por eso que tiene las marcas, o sea, una piedra que tallaron para sacar las casas, para construir. ¿Tú me dices mentira? Oh, me sepa un día, ¿sá, Mathieu? La verdad, yo digo la verdad, claro que sí. ¿Tú me dices mentira? La huella de un gigante. Hola, un puentecito ancestral. En piedra, este. Por ahí sigue el agua. Y bueno, aquí es donde venimos en verano siempre a bañarnos. Súper chulo, hay un puentecito. Aquí está. ¿Se baña? Ok, por aquí nos vamos. Comienza la subida. Hay muchas marcas de sanglier. Por aquí sanglier es el jabalí. Miren qué lindo. Aquí había, dice aquí, Massif del Igual. Que un puente. Esto era para albergar a la gente que, como un albergue, la gente que venía caminando por aquí con los caballos o caminando. Voilà, ça servait à accrocher les décharger y recharger les bottes de blé, je pense. Ah, sí, porque venían con los carruajes y los caballos, entonces con esa. Là, les chevaux y pasaban. Descargaban el trigo. Ah, miren qué chuli. Oh, wow. Ah, y tiene vidrio, o sea, está cerrado. Y aquí se puede pasar la noche. Bien cómodo. Esta no tiene. Esta se rompió el vidrio aquí. Entonces venían por ahí con sus caballos. Y aquí preparaban cosas. Miren esa mesita. Qué chuli. Uno puede venir a comer aquí. Wow. La parte de abajo. Aquí seguro que hay sanglier. Aquí guardaban el trigo, las cervezas, el vino. Para que se guardara en el frito. Aquí abajo. Y arriba comían y dormían. Ok, me explican mis suegros que esto era un molino,
pero no el molino para hacer la harina, sino el molino que separa el trigo, la semillita que se hace harina del trigo entero, del árbol, de la rama. Aquí se hacía, miren. Y se ve bastante, obviamente, enterrado, porque eso hace muchísimos años, y muchísimos años, y muchísimos años. ¿Qué pasó? Así que ya queda enterrado. Ah, dice mi suegro que esta era una de las más grandes granjas que había de 20 kilómetros alrededor. O sea, en los 20 kilómetros alrededor de todo este sitio era la única granja que existía. Tenían animales, molían su trigo aquí, vivían ahí, hacían vino, cerveza, de todo. ¿Está ahí? La altitud. Aquí. Estamos a 972 metros y vamos a Campriu, 4 kilómetros, por ahí. Huele, a ver si les describo un poquito cómo huele. Huele fresco, húmedo, natural. A rama, canela, a champiñones. Lo mejor es el olor. Exacto. Lo mejor es el olor. Rico, rico. ¿Tú has cambiado la voz? ¿Se lo chalet de quién, ça? C'est le chalet qui est juste avant la déchetterie. Ah, celui qui est au bout de la route, là. Hacia allá está el pueblo. Les dunes. Y nosotros seguimos por este caminito súper simpático. Oh, aquí estamos. Ahora estamos a 1066 metros de altura. Nosotros vamos a Campriu. Uy, miren qué alto. Dice mi suegra que cuando él estaba pequeño bajaba por ahí. Muy alto. Y lo son. Ok, ahora estamos a 1100. Alors, on est monté de combien? Y vamos hacia allá. Miren a Matt como viene con nieve. ¡Ah! ¡No! Aquí hay otro panel. Dice que el parking 7. Estamos, mira, bajamos un poquito, bajamos un metro. Ok, hemos venido Matt y yo a ver, porque por aquí hay una gran cueva. A ver si la, si se puede ver, porque como hay agua, debe estar llena de agua. Ok, yo tengo un video aquí mostrando esta gran cueva que hay, pero hay mucha agua, va a ser muy difícil caminar hacia allá, así que por aquí les enseño. Les dejaré aquí arriba y en la descripción el video donde entramos hasta allá dentro de la cueva. Es gigantesca y hermosa. Ok, por aquí hay huellas de dinosaurios. Ah, allá arriba. Ya me acuerdo. Ahí está la huella de dinosaurios. Ah, sí, aquí también. Ya obviamente llevan muchos años aquí. Obviamente, si son de dinosaurios, ¿hace cuánto, Ya casi no se notan. Pero miren nomás, ¡qué hermosura! Qué hermosa la naturaleza. Y nosotros venimos de allá a lo lejos. Buena randoné la del día de hoy. 10 kilómetros a pie, en montaña, en subida. Hace bien al cuerpo, al alma. Más. Al alma también. Sí, al alma también. Más que Matt y yo, como ya saben, corremos 3 veces por semana. Dans notre région, on a quelque chose d'incroyable.
que beaucoup de pays devraient nous envier. T'as vu, ça part dans Marc. Un árbol a máscara, a mascarillas, eso, un árbol a mascarillas. Está súper dura. Mi cara cuando dijeron que hay refrigerio. Esta es la perfecta combinación que existe. Ah, qué hermoso día de sol con nieve. Qué hermosura de lugar. Miren qué sol tan pleno. No se ve casi nada, o sea, no se ven ni siquiera 10 metros de distancia.